Bueno, pues muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la 49 Racing. A ver, os voy a poner un poco en contexto. Tenemos aquí enfrente un quad, un Yamaha IFZ, un 4.5. Y os digo, a ver, estos quads, voy a cerrar la puerta que no pegué portazo. Estos quads, mejor dicho, en plural, dan muchos problemas de cableado eléctrico. Y ya no es que den problemas, es que son muy delicados. Vale, pues os digo lo que pasó. En este caso, es de un amigo. Y tenía otro amigo que el quad lo tenía sin corriente. Es decir, directamente daba la llave y no le daba el neutro, ni le daba corriente, ni nada. O sea, tú cuando le das neutro, enciende luces, enciende neutro, pues nada. Le prestó tanto el relé principal, ¿vale? El relé de arranque, que es el relé, por supuesto, para que arranque, el relé principal que suministra toda la energía. Y el relé de apoyo de arranque, digamos, como así decirlo. No sé si tiene un nombre en específico, pero vamos, el que ayuda al poder de arranque al que va ligado con ese, digamos. Entonces, total, que pasó algo que lo fundieron. Y al ponerlo en este quad, pues fundió algo. También fundió algo, que esto ya dejó de dar corriente. No sé cómo, le salió ardiendo por aquí adelante, etcétera, etcétera. Total, estos cables, ¿vale? Que son los de los que hacen el negativo en el embrague para que arranque, para que pueda arrancar. Pues fijaos, se pelaron enteros. ¿Qué pasa? Que pues a eso, salió ardiendo, se chumarrascaron los cables, pero aparentemente solo llegó hasta ahí. Entonces, normalmente cuando una instalación se quema, o se ha juntado algún negativo con un positivo, cualquier cosa, entonces a lo mejor te está haciendo aquí el calentón y se te ha chumarrascado allí el cable. Entonces, vale, a ver, ¿qué pasa? Aquí hay una cosa extraña que todavía no hemos podido llegar a entender. Si os dais cuenta, estos dos cables, os lo digo porque el cual era de un amigo, y él nunca ha tenido que pisar embrague, accionar embrague para que arranque, porque lo teníamos puenteado desde un principio, ¿vale? Lo tenemos aquí puenteado desde un principio, pero es que resulta que si esto nosotros lo teníamos puenteado desde un principio, ¿vale? Si nosotros esto lo teníamos puenteado desde un principio, para que no tuviese que accionar embrague, ¿por qué estos dos cables iban ligados a estos dos cables? Si uno trae un positivo y otro saca otro negativo. Os explico. Sigo, que me habían llamado, lo siento. Vale, por lo que os digo, lo que no entendemos todavía es por qué estos dos cables, si son dos cables que van a una masa de negativo, es decir, cuando estos dos, esto es lo que le da el circuito al negativo. Entonces, nosotros de todas formas también cuando accionamos, lo que hacen estos dos cables, ¿vale? Es accionarse, o sea, juntarse. Y al juntarse, pues hacemos lo mismo que he hecho yo aquí: puentearlo. Entonces, al puentearlo, pues arranca. Pues, ¿cómo puede ser posible que estos dos cables fuesen aquí? Si aquí me saca un positivo directo y aquí un negativo. Según ellos, o sea, según los propietarios del quad. Que eso pues habría que verlo, pero el caso es que estos dos cables tendrían que enchufar algún sitio. Y no puede ser, porque este es el único cable que me está trayendo corriente desde ahí atrás del quad. Milagrosamente, no lo sé. ¿Para qué este cable? Tampoco lo hemos llegado a averiguar. En plan, me imagino que será el típico positivo que te dejan en el circuito por si quieras poner una luz adicional o cualquier cosa. Y esto sí, esto sea un negativo. Entonces, pues bueno, pues nada, estos dos cables pues los dejamos por ahora aquí. Puentea lo del botón. Esto que no sé tampoco lo que será. No sé si es algún tipo de diodo o lo que sea. Y ya está. Y bueno, lo que estamos haciendo. A ver. Estamos descintando ya prácticamente, porque no vemos ninguna parte que más. Estamos descintando todo el cableado, cable por cable prácticamente, para ver dónde pueda llegar hasta el cruce. Porque si desde allí me saca la corriente, pero aquí no llega, desde allí hasta aquí tiene que haber algún sitio que no me la distribuya. Entonces, ¿qué más hicimos? Vale, yo tenía por ejemplo aquí un relé. Pero ¿qué pasa? Este relé es de otra moto.
Que yo creo que esto también fue lo que hicieron a ellos. A ver, los relés, como estos, por ejemplo, pues tienen positivo y negativo, ¿no? Si vais ahí, pone una B y aquí pone una M. La B siempre va a ir al positivo de la batería y la M va a ir al negativo. Estos cuatro también tened cuidado porque aquí tiene otro negativo. Es decir, imaginaros que está desenchufado por algún caso A y el chasis no le está dando negativo y por eso no arranca. Entonces, este cable también tiene que ir siempre enchufado y ya está. Entonces, básicamente eso. Bueno, pues una vez que tengamos esto bien puesto, lo que hemos comprobado con el voltímetro, hemos comprobado los cables que saquen corriente. Entonces, estos dos amarillos son los que sacan corriente. Y estos dos de atrás, uno es negativo, que creo que es este, y el otro es el positivo, que cuando acciona el botón de arranque es cuando le da el poder de arranque, le da el voltaje. ¿Qué pasa? Que si, a mí me ha pasado que si este relé, por ejemplo, no es el mismo de este EQA, si en este preciso y en estos componentes las cuatro clavijas que tiene, dos de aquí te sacan corriente y dos de aquí te sacan negativo o lo que sea, aquí los puede llevar cruzados. Puede llevar cruzados y los cuatro terminales no saquen la corriente como las tiene que sacar. Entonces, esto tiene que ser específicamente siempre de su moto. Entonces, esto lo hemos mandado a pedir ya de ya para que sea el suyo y que sepamos 100% que lo está distribuyendo bien. El relercillo este, ¿no? El solenoide de arranque. Si vais, este tampoco es el suyo. Este es de 4 pinas y este es de 3 pinas. El que le saca, ¿vale? Tiene solo 3 cables. Aquí lo estamos viendo, amarillo, azul y rojo. ¿Qué pasa? Que, claro, este tiene 4 pinas. Entonces, cuando tiene, hay que accionar el circuito para que cierre el relé, no nos está dando bien la respuesta. Entonces, claro, del pin que me sobraba, bueno, yo ya intuí que había que meterle, por el tipo de circuito que había que meterle un positivo. De todas formas, primero probé con el negativo y luego probamos con el positivo. Efectivamente era positivo. Es decir, también le tuve que dar la vuelta. Si veis, esto está partido porque le tuve que dar la vuelta para que coincidiesen las clavijas y el positivo que me sobraba de aquí. O sea, la clavija que me sobraba de aquí, le di positivo a batería, entonces ya se arrancaba botón. Entonces ya sabemos que aquí tenemos un fallo, un posible fallo. Ya sabemos que aquí tenemos uno. Lo hemos mandado a pedir también, que esto sí es difícil de encontrarlo y nos estamos viendo negro gracias a Motorrecambio Estrada, nuestro taller, como siempre mencionamos en nuestros vídeos de confianza, que se porta muy, muy, muy bien y nos está pudiendo conseguir. Entonces esto es un fallo que ya tenemos, porque sin esto ahora mismo no arranca botón directamente. El cual arranca, ¿vale? El cual arranca, conseguimos que arrancase, pero no tiene, lo que os digo, el positivo después de contacto, que es cuando tú le das y acciona el neutro y acciona lo otro. Vale, ¿qué más? Hasta este punto también diagnosticamos la llave, que fue lo primero que yo me fui. ¿Por qué? Pues la llave tiene 4 pines y entonces yo de primera lo puente. Normalmente, en las motos más pequeñas de cilindrada y tal, normalmente cuando desenchufamos la ficha, cortamos algún cable, pues en este caso se queda puenteado. Pero en este caso no. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sacamos clavija, cogimos el voltímetro en continuidad y puenteamos los cables a ver que cuando tú accionases la llave hacía el pitido de continuidad. Y nos dimos cuenta de que la llave aparentemente estaba bien y que los que hacían continuidad eran estos dos de adelante y estos dos de atrás. Es decir, el rojo con blanco, con el marrón y luego el rojo de atrás con el marrón y azul. Esos son los que hacían continuidad cuando accionábamos la llave. Los puenteamos directamente aquí sin la llave, no voy a ser que estuviese haciendo algo raro en la llave. Y efectivamente arrancó y tal, pero sigue sin darnos la corriente. Entonces la llave la descartamos porque aparentemente da bien la continuidad. Ya estuvimos mirando aquí, pues, componentes eléctricos, cableados, no sé, por ejemplo, estos tipos de cables que son los que estaban puenteados y algunos más como este que está puenteado. Miremos también que no trajese positivo y negativo por algún caso que se hubiese cruzado. No vaya a ser que hubiese estado. Entonces, al estar conectado, pues son lo que está fundiendo las cosas. Pero no, estaba todo bien. Y es lo que os digo. Si es que en teoría, pues nos estamos volviendo un poco locos. Fijaos que si aquí ponemos nosotros, por ejemplo, los pines al revés, a lo mejor a los negativos le estamos metiendo los positivos y los positivos le estamos metiendo los negativos. Es que estamos haciendo otra distribución diferente. Entonces, lo que sí nos dimos cuenta es que al arrancar también, este relé hace un poco de arranque. De arranque. Hace un poco de ruido. Normalmente,
cuando hacen un poco de ruido porque algo no encaja. Entonces, por eso digo, hemos pedido este relay que sea el suyo y este que sea el suyo, para ver si así podemos, porque yo digo, hemos descintado por aquí, hemos mirado por aquí, que llegase. Pero ya os digo, es que la corriente se pierde desde ahí, hasta ahí ya se pierde la corriente. Descintando cables, aquí, fijaos, que yo creo que estos son de las luces o de algo accesorio, de alguna bombilla que se pone accesoria porque no va a pasar ITV y tal. Y bueno, aquí fijaros, es lo único que he visto quemado, no he visto ninguna cosa más. O sea que todo esto también, pues ahora mismo, yo creo que tampoco daba corriente, pero de todas formas, si no, habrá que cortarlo para hacer nuevos pines. No vaya a ser que dentro internamente estén tocando. Ya digo que estamos descintándolo todo, estamos mirándolo todo, cables, todo, prácticamente todo. O sea que ya digo, el único cable que nos da positivo a este, tampoco queremos meterle este positivo al contacto de la llave por si rompemos algo, porque estos cuadros son muy delicados, que hubiese podido ser otra posible solución. Así que nada, vamos a dejar aquí el vídeo hasta que nos vengan las piezas que hemos pedido y a ver si tenemos huevos a sacarle el fallo, porque tampoco vimos que había ningún vídeo en internet sobre esto y estos cuadros dan mucho, mucho que dar en tema de corriente. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo, a ver si lo solucionamos.